Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, comenzamos una nueva edición de El Aventurero. ¿Se acuerdan que hace dos o tres programas estuvimos hablando de este señor, que es, a mi entender, un crack, que se llama Alex Getty, que es argentino puro, de esos que toman mate a la mañana y todo? Bueno, que circunstancialmente vivió en Estados Unidos los últimos 30 años de su vida. Y bueno, y está representando a nuestro país y quiere representar a nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en la ciudad turística, una especie, una suerte de Bariloche, que se llama Sochi o Sochi, y que queda en Rusia, ¿no? Ahora, el próximo febrero. Y bueno, a mí me pidió una mano y yo, como no podía ser de otra manera, se la di. No tenía... Ustedes saben que para representar a un país en un Juego Olímpico, antes uno debe representar a un club. Sí, a un club de esquí o de andinismo, algo que tenga que ver, no va a ser un club de tenis, ¿no? Y yo le conseguí uno que se llama Centro Andino Buenos Aires, que le agradezco mucho a Héctor Cuñas. Y bueno, tuve que trabajar mucho porque nadie lo quería asociar. Por ejemplo, el Club Universitario de Buenos Aires, el club popular de rugby Cuba, le quería cobrar 100.000 pesos de inscripción. El Club Andino Bariloche le metía un millón de trabas, que sí, que no, que mañana, que pasado, que la comisión directiva. El Ski Club Bariloche lo mismo. Y así todos. Le pedí una mano a la Federación Argentina de Esquí Andinismo. Tampoco me la dio. Y hasta que finalmente encontramos, como he dicho anteriormente, al Centro Andino Buenos Aires, quien preside Héctor Cuñas. Bueno, hasta ahí la cosa venía bastante bien. Ustedes, fíjense, bueno, la cara de este buen muchacho, que con mucho, mucho sacrificio y entrenamiento durante, 25 años, está entre los mejores 27 saltadores del mundo. ¿Ustedes se acuerdan que básicamente hay dos disciplinas representativas de freestyle, que son moguls, que ya la vamos a ver entre un ratito, y aerials, que es la más llamativa? A mi entender, de las 16 disciplinas olímpicas de invierno, la primera es el descenso masculino, ¿no? Es el downhill, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que hice yo, lo que hizo mi papá y lo que hicieron Franz Klammer y Hermann Mayer y todos los chicos que se destacaron en esa dificilísima disciplina que tiene muchísimos muertos y obviamente muchos paralíticos, ¿no? Porque se viaja a más de 140 kilómetros por hora. Y después está esta disciplina, que ya vamos a ir viendo cómo entrenan y todo, que se llama aerials. Claro, este tipo, si hubiese nacido y criado en Argentina, hubiese sido un choto de cuarta categoría, obviamente, porque en Argentina estas instalaciones no las tiene, pero ni siquiera en un juego de la PlayStation. Pero en Estados Unidos sí, y cerca de su casa hay dos centros de entrenamiento. Ustedes imaginen que estos señores que se elevan a más de 20 metros de la rampa, si no entrenan en agua primero durante muchísimos veranos, es imposible que lo puedan transferir a la nieve directamente, ¿no? Fíjense lo que cuesta ese centro de entrenamiento. Millones de dólares para que unos pocos flaquitos entrenen y luego sean capos, ¿no? Bueno, uno de esos flacos es nuestro Alex Getty, de Argentina, argentino que toma mate y que yo tanto quiero ayudar, a pesar de la inoperancia de la Federación Argentina de Esquí Andinismo. ¿Y por qué inoperancia? Bueno, primero y fundamental, porque el que lo preside, que se crió conmigo, nos criamos
cuando teníamos 3 o 4 años, en la misma casa, que se llama Matías Yerman, nunca me dio bola, nunca hizo nada, nunca ayudó a esta persona. Es más, Alex Getty, que está número 27 del mundo, debería estar cobrando hoy en día el subsidio de Kirchner, del famoso Enart, que lo generó o lo creó el trucho de Gerardo Huertain, ¿se acuerdan, no? El CEO de Telecom, y que gracias a ese poder, hoy en día preside el Comité Olímpico Argentino. ¿Se acuerdan? Yo lo vengo denunciando hace varios años por inoperante y porque es un tipo que no le hace bien al deporte argentino. Es más, el 7 de septiembre, ustedes saben que yo soy de origen belga, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, es también belga como yo. Y obviamente ya he pedido a través de la embajada belga en Argentina una reunión a solas con este señor Grosso para comentarle todas estas irregularidades que el Comité Olímpico Argentino está cometiendo desde hace muchísimas décadas, no años, décadas. Una de esas tremendas irregularidades es que desde hace 20 años, Diego me está haciendo una seña, estamos terminando el primer bloque, bueno, una de las tremendas irregularidades se las voy a comentar en el bloque que viene, así me explayo mejor.